Hello, hello. Hello. Welcome. Teacher. Hello, Fatima. How are you? You're fine? Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. I'm very good. Let me check the camera. I have a problem here. Good. Okay, give me a second here. Noé, hello. Welcome. Hi, teacher. Good Hi. evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. It's a pleasure to see you again, right? Raul? Nice. Hi, Raul. Good evening, teacher. How are you? Fine? I'm fine. Okay. It's a pleasure to see you, right? Okay, today we have many activities, but we're going to start with the conversation, right? Just give me a second. I will open something here. I will open something here for you. Today we have to finish the week number two, right? Tenemos que terminar la plataforma hasta la lección número 10, right? ¿Cómo estamos ahí, Fátima? ¿Ya terminamos todo? ¿En la plataforma ya lo terminamos todo? Me hace falta el examen, que dijo que hasta ahora a las 12, ¿verdad? Sí, pero no se va a confiar, ¿verdad? La tarea y el examen. Sí, lo vamos a repasar ahora para que... No, y no me ha quedado tiempo ahora. Ah, va, está bien. Yo sé que es un poco complicado, ¿verdad? Pero sí. Honestamente, o sea, no está bien que lo diga, ¿verdad? Porque yo soy el profesor, pero esa parte está fácil, ¿verdad? Entonces, la sí. podemos hacer ahora. Sí, nomás estuve ahí viendo, pero no. Vaya. Ahí lo vamos a ver, no se preocupe. Lo vamos está a ver. Bien. Sí, no hay problema. Y Noé, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va ahí con la plataforma? Bien, teacher, ya completé el examen y toda la actividad. Todo. O sea, está total y completamente libre. Yes. Ah, excelente. Very good. I like that. I like that. Okay. Give me a second. I'm opening a book. Okay. Teacher, yes, tell me. Yo me quedé en la parte 4 en donde dice read the following adjective, select whether it is positive, negative, neutral. Ah. Eso no lo hemos visto, ¿verdad? No me recuerdo haber visto esa parte, pero igual lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer ahora para que todo les quede en claro, ¿verdad? Aparte de la última, el último ejercicio, pues vamos a ver también eso, ¿ok? Permítame que estoy perdido con una página aquí, ahorita se las pongo. Ok. Ok. Sí, este vamos a conversar. Ok, good. Vamos a les voy a compartir para comenzar la clase una actividad de introducción, ¿verdad? Carlita, ¿y usted cómo va con el trabajo de la plataforma? Ya hice el examen. Todo, y sí. Solo la tarea 4, que me imagino que... Perdón, la última tarea. La 5, sí. Es la de la hora, ¿verdad? Sí. Esa es la que voy a hacer al final de la clase. Sí, pero por favor, no comentarios acerca del alfabeto, ¿verdad? El teacher se come las letras. Perdón. Ok, Raquel, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está ahí con la plataforma? Yo igual, ya hice el examen. Ok, muy bien.
Excelente, ¿verdad? Y vamos a estar revisando los resultados mañana, sábado, voy a estarles revisando, ¿verdad? Irving, ¿qué tal? How are you? ¿Cómo vamos ahí con la plataforma? How are you, teacher? I'm fine, thank you. ¿Cómo vamos con la plataforma? I'm fine. Good teacher. Sobre el homework número. Ok. Sobre el homework de ahorita, del número 5, me haría falta. Excelente, entonces ahí estamos con todo, ¿verdad? Hoy, sí. Hoy le vamos a dedicar bastante tiempo a la plataforma, ¿right? Ok. Ok. Good. Ok, Veralí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va esa plataforma? ¿Ya estamos listos? Ah, ok. Bueno, vamos a preguntarle luego a Veralí. Vamos a pasar asistencia, let's go to the attendance. Right? Doing? No yet, right? Veralí, Fátima, el micrófono, Fátima, the microphone, yes. Present, teacher. Okay, good. Irving, Irving, present, teacher. Okay, good. Ariel, no está todavía. Present, present. Ah, ok. Hoy aparecía un mensaje de, ¿cómo se llama? No sé si era de Rodolfo o de Ariel. No veo a Ariel en la pantalla, que iba a estar en la clase, pero manejando. Bueno, como ellos son los manejadores, ¿verdad? Bueno, así es que... No me puedo el número, pero igual ahí vamos a estar con ellos siempre, ¿verdad? Y lo importante es que se conecten. Yes. Josué. Tampoco se conectó a Josué estos días. Carla. Presente. Present. Ok. María Guadalupe todavía no se ha conectado. Noé. Present. Raquel. Present. Raúl. Present. Tatiana. Todavía no está Tatiana. Walter. No. Okay, good. So let's start, right? Let's start with the class. We are going to start with a conversation. We are going to practice this conversation. Let me see a little bit. Okay, good. Now listen, please listen to the audio. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2:00 in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. My favorite. Cheese and mushroom, right? Okay, any question about vocabulary? Any question about vocabulary? Yes. Yes, tell me. What do you say? Mushroom in Spanish. Ah, mushroom. Hongos. Right? Pero de los comestibles. Mushroom. Okay. Los otros se dice fungi. Fungi. Okay, mushroom. Yes. Any other question? You know what is hungry? Hungry. When you want to eat, right? Hungry. Okay, good. Now let's practice. Repeat after me, please. Repeat after me. Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now?
It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, again, but faster this time, right? Ready? Okay. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, everybody again? Oh, what kind? Cheese and mushroom. Cheese, mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, let's practice this conversation, right? Fatima, you're going to be Steve, right? And Noé, you're going to be Mom, right? Okay. Now, ready? Okay. Come on. 1, 2, 3. Fatima. Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve or Fatima? No. Steve. Okay. I cooking. Why are you cooking now? I cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Oh, pizza. What kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm very hungry. Let's eat. Very good. A lot of enthusiasm, right? Congratulations. Okay, Raul, you're Steve, and Carla, your Mom. Okay. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I am getting hungry. Let's eat. Okie dokie. I like it. Okay. I like it very much. Now, who's next? Let me see. Raquel,
and Stella, right? Let's do it. Raquel, you are Steve. And Stella, your mom, right? Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, welcome. Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I am getting hungry. Let's eat. Okay, listen, kind, right? Kind. What kind? It means qué tipo de pizza, right? What kind? Very good. Ibn, you're going to be Steve, right? And let me see. Okay. And Raul, you're going to be mom, right? Oh. Hi, Raul. Hi, Raul. Okay. Sorry, tengo problemas con internet. Okay, very good. So, Noé, help me, Noé. You're going to be mom again, right? Okay, teacher. Come on. What are you doing? Say, Noé. What are you doing, Steve? Irving? Irving? Se congeló también Irving, ¿verdad? Bueno, ayer tenía problemas yo, ahora creo que a ustedes les está pasando, ¿verdad? Irving, can you hear? Se le ha trabado la imagen, Irving. Ok. Vamos a dejarlo un ratito, la práctica, ¿ok? Yes? Good. Now we're going to go to work in some exercises. Vamos a ir a trabajar unos ejercicios, right? Permítame. Sí, se desconectó Irving, ¿verdad? Bueno, no sé qué pasa con el internet estos días. A Raúl está fallando, Irving también. Ok. So we're going to make an exercise, right? I'm going to share with you this, the PowerPoint presentation. Okay, so today we're going to continue practicing with the simple present and daily routine, right? Simple present and daily routines for today, right? It's videoconferencia número 10, right? Number 10. Esta es nuestra clase número 10. Estamos llegando a la mitad del curso. Okay, and we're going to start with this exercise. Pay attention, please. Okay, listen. In this exercise, you are going to copy the verb that is in parentheses, right? Here in this case, come. The next one, wash. Then relax. Okay. Go. Not do. In this case, it's negative, right? Watch. Have. Fix. Brush. And not study. Again, it's in negative, right? In negative. Okay? And now in this case, you're going to pay attention in the subject, right?
Number one, she. Number two, he. Number three, she. He. Number four, five is he, she, he, my brother-in-law, that is a man, right? Your niece, that is a woman. And Jason, that is a man, right? So notice that in all the sentences, we have third person singular, right? En todas las oraciones tenemos tercera persona singular. Third person singular. He, she, right? Okay. So for that reason, you are going to change the verb, right? Let's remember the rule, right? Vamos a recordar las reglas. Third person, singular, simple present, affirmative. Rule number one, add S, right? Add S. For example, the verb come. What do you do? You add S, comes, right? For example, we can say, look. Come, right? Oh, sorry. Creo que no me salió muy bien. Oops. Oh, sorry, class. Por estar inventando aquí. Se me borró, ¿verdad? Perdón. Sorry. Okay. Again. Third person. Singular. Simple present. Simple present. Affirmative, right? Rule number one, add S. A la mayoría de verbos solo vamos a agregar S, right? Come, comes, right? Example, she comes to my house. Teacher. Yes? You wrote simple present. Simple press, oh, sorry. Simple present. Third person singular, simple present affirmative, right? Okay, good. So rule number one. Now rule number two. Change the Y to I and add ES. Example. Cry. So you say? Cries. My brother cries with the onion. Okay? And in the verbs that end in this, X, S, Z, CH, SH, O, you see X, S, Z, CH, O, right? Add ES. Okay, so look.
For example, wash. Wash. You say washes, right? Okay, so we say he washes the car. Okay? He washes the car. So these are the rules, right? And the irregular form, right? Irregular, have, and verb to be. So we say has and is, right? For example, she has a dog. He is in the house. Okay? So listen to me. In this case, we are talking in simple present, third person singular. Tercera persona singular, right? Remember that the first person is the one that speak. La que habla es la primera persona, right? I in singular or we in plural. Second person es el que escucha, right? Is you, usted, tú, o vos, right? And you, ustedes, in plural, right? You, you. And third person is they in plural. And he, she, and it. In singular. Tercera persona singular, he, she, and it, right? So, en este caso, de ellos estamos hablando, la tercera persona singular, right? He, she, it, my brother, my sister, my father, my friend, my classmate, my teacher, etc., etc., right? Only one person singular, okay? Third person. Good. Now, with this information, let's go to the presentation. Right? And you are going to check here. Aquí vamos a chequear qué verbos solo le vamos a agregar la S, right? O qué verbos le vamos a agregar ES. Mm-hmm. Y cuáles verbos son irregulares. Ok. Ahí van a aplicar todas las reglas que vimos. Yes. Le tomaron foto. Si gustan, tómele una foto ahí, una captura de pantalla. Screenshot, please. Para que no se nos olviden las reglas. Ok, momento. Me avisan para tomar. Aquí vamos a estar posando. Ok, good. Ready? Okay, there we go, right? This is the exercise. Now, let's go to the second one. Now we're going to make yes, no question using do and does, right? Do and does. And answering yes or no. Yes or no. Yes or no. So let's go to the structure of the yes, no question. Vamos a revisar una vez más la estructura de las preguntas de sí y no, right? ¿Podemos borrar acá? Yes? Okay. Okay, look. Simple present. Yes. Oops, no questions, right? So you remember that we use do for I, you, you plural and you singular, right? We, and they, right? And we use does for he, she, and it, right?
Okay, don't forget that. And then we made the question like this. Do you eat pizza? So, in this question, there are some elements, right? This is the auxiliary. This is the subject. This is the verb, and this is the complement, right? Including the question mark, right? So you have auxiliary, subject, verb, and complement, right? And then you have two options. Yes, I do. Oh, no, I don't. Two options only, right? Yes, I do. No, I don't. Good. With this same structure, let me see. Let me see if you remember. Noe, please. Can you use she in the subject, Noe? The same question? Okay. Do you do the homework? No, no, no. Sorry, excuse me. I need you use the subject, she, use she. Okay. The same question, but it says, do you eat pizza? So you're going to say, she eat pizza, right? Okay. Good, please. Does she eat pizza? Okay. Does she, because we use does with he, she, and it. So when I say she, I don't say, do she? Do she eat pizza? No, right? No, it's, does she eat pizza, right? And when I say that, I will change. Vamos a copiarlo mejor. Tal y como lo dijo Noé, ¿verdad? Does she eat pizza? And then notice that I don't use the S. Aquí sí no le vamos a agregar la S. Yes? ¿Por qué? Why? Because ¿por qué? Raquel, ¿por qué no le agregamos la S? Porque ya tiene el auxiliar. Okay, very good, right? Does. And then you say, yes, she does. And no, she doesn't. Okay? Understand? Good. With this information, we're going to make the yes-no question, right? The yes-no question. Notice, do you in loves? And then you use the verb live, right? In love means, ¿cómo se le dice esto en español? Los parientes políticos, ¿verdad? Mi cuñado, mi suegra, mi suegro, right? In-laws. Good. Sister-in-law, for example, is cuñada, right? Sister-in-law, cuñada. And then only that, right? Good. So do you have questions about the vocabulary? Do you have questions about the vocabulary? Questions? Okay, one more thing, please. When you say children, it's plural, right? Niños, children. The singular is child. Child is singular. Un niño, right? Good. And then the other one is children is niños and child is niño, right?
Okay, good. Now let's go to the next one. Good. These are conversations, right? Conversations. Okay? So A and B, A and B, A and B, A and B. So you're going to complete using the same structure, right? Yes, no question. In simple present, right? Do and does, right? And the answer. Okay? And then you know the verb, you know, have, live, work, like, see, call, right? And, well, the Ottawa is the capital of Canada. Quito is the capital of Peru. Hip-hop is a style of music, right? Nieces is sobrinas, right? Okay? Good. Any question? Any questions so far? Are you going to capture the screen? ¿Quieren hacer una captura de pantalla o van a usar el WhatsApp? Ok. Se los dejo ahí un segundito para que le hagan screenshot, ¿verdad? The second one. Okay, now the third one. Les puse esa pantalla para que sientan que van en Star Wars, viajando en una nave ahí con Han Solo y Chewbacca. Okay. Teacher. Yes, Noé. How do you say fiancé? Fiancé. Look, I will copy the line of love, right? Les vamos a copiar la línea del amor para que me entiendan. Listen. Okay, let me put this like this. Vamos a bajar por aquí. Okay, good. So we have acquaintance. Acquaintance, right? And acquaintance. After that, boyfriend, girlfriend. After that, fiancé, and fiancé. After that, groom, and bride. After that, newlywed, and newlywed. After that, husband. And wife. After that, two possibilities, right? Divorce.
Divorce. Happy. Oh, sorry. No, 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 no. No happy. Okay. Widower. And widow. I will explain. Give me a second. Widow. Give me a second here. 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 Okay. No, no, happy, come on. No, sad, right? Okay. First, acquaintance, boyfriend, fiancé, groom, newlywed, husband, divorce, and widower, right? Conocido, acquaintance, conocido, right? Yes, acquaintance. Mm-hmm. Conocido, acquaintance. Se encontraron ahí en la tienda. Hola, niña Julita. Hola, don Antonio, right? Adiós, que le vaya bien, you know, etcétera, etcétera, right? Basón de, ay, ¿qué anda haciendo por aquí? Mire, ¿por qué no vamos al cine juntos? Let's go to the movies. Okay, they go together, kiss, kiss, boyfriend and girlfriend, right? After that, they go to Los Planes de Renderos o to el Puerto de la Libertad, right? And the man says, oh, would you marry me? ¿Te casarías conmigo, right? And then the woman says, oh, yes, thank you. Give me the ring, please. Oh, very happy, okay? So, fiancé, no es, fiancé is prometido, right? And fiancé, the same pronunciation, prometida. Understand? This is a compromise, right? No está muy joven y quizás no sabe cómo es el proceso ahí, ¿verdad? El chico le da un anillo a la chica y si ella lo acepta, pues, entonces ya hay un compromiso ahí de palabra, ¿verdad? ¿Okay? Que se van a casar un día y a comprar los muebles, a comprar la casa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Good. And then, groom and bride is novio y novia. But when they are dan, dan, daran, ok, se están casando, ok, good, and after that, the Cameron, right, recién casados, newlywed, right, ok, and then, oh, se acabó lo bonito, no, sigue lo bonito, right, husband and wife, ok, husband and wife, y de ahí, divorce, yeah, you know, divorciado, right? Divorciados. Okay, and widower is viudo, and widow is viuda. Understand? Ahí está la línea del amor. If you want to take a teacher, picture. Solo... ¿No? ¿Cómo se pronuncia la primera? Okay, repeat after me, please. Everybody, repeat after me, okay? Turn off your microphone. Ready? Okay. Acquaintance. Boyfriend. Fiancé. Groom. Newlywed. Husband. Divorce, widower, acquaintance, girlfriend, fiancé, bride, newlywed, wife. Divorce, widow. Any question? ¿Qué significa widow? How do you say?
How do you say widow in Spanish? Viuda. Thank you. You're welcome. Any other question? Now let's continue. Yes, yes, tell me. I have a question. Yes, tell me. Because fiancé lleva tilde. It's French. French. Remember in English we have many words that are from French. Hay muchas palabras que están en inglés, en italiano, en árabe. Así como nosotros tenemos palabras también prestadas, ¿verdad? Que ticket lo convertimos en tiquete. Chatear es una nueva palabra que hemos agarrado nosotros. Ya la Academia Española ya lo aceptó, que es chat, que quiere decir platicar, chat. ¿Ok? Ya lo usamos en español, ¿sí? Lo mismo sucede en inglés. Hay palabras, por ejemplo, inclusive en español. Piano, abdomen, let's say patio, right, bar, en la lista hospital. Ya. I'm sorry, hospital, yes, hospital, yes. Ahí, el número es grande, ¿verdad? Ahorita hay un montón de palabras prestadas del español. ¿Verdad? Entonces, al igual que el inglés presta del español, ¿verdad? También presta del francés. Entonces, esta palabra fiancé es francés. ¿Yes? Ajá. Ok. También, plato principal se dice entrée. Es entre, así creo que se escribe. Entre, que quiere decir comida principal. Y es francés la palabra, entre. Que no es como aperitivo, entre. No, aperitivo es appetizer. Ah, appetizer, tienes razón. Yes, appetizer. Yes. Algún día vamos a ver las comidas, ¿verdad? No, si no es conmigo, con el otro teacher que venga. Ahí van a ver el menú para que se den cuenta, yes. Ok, good, any extra question? Todo esto es por la pregunta de Noé, ¿verdad? Que me fascina que me hagan preguntas. Noé, I like it. Me gustan las preguntas. Yes. Ahí ustedes pueden preguntar lo que quieran. Yo con gusto me extiendo, ¿verdad? Fíjense. It's prometido. Ahí viaba la tilde, mire. Yes. Pero en realidad no es tilde, ¿verdad? No sé cómo le llaman los franceses, pero es diferente. Ok, good. Now we're going to work in groups. We are going to work in groups. Okay. Hello, Ariel. Hello. Va manejando, ¿verdad, Ariel? No. Va, okay. Okay, good. Hoy anda de conductor o de motociclista. De motociclista. Ah, bueno. Está bien. Cuidado ahí, ¿verdad? En la moto es más peligroso. Sí, con cuidado. Tranquilo. Yo he sido motociclista también, yo sé cuáles son las peripecias. Pero ya no, ya las vendimos las motos. Dame, ¿por qué? Ok, good. Now we're going to work in groups, two groups only, solo vamos a hacer dos grupos, right? No sé qué pasó con Irving, creo que le falló el internet. Y Raúl también se nos salió, ¿verdad? Yes, entonces vamos a hacer grupos de tres. Simple, right? Los que se van agregando ahí se los voy a mandar al grupo, ok? Good. Now let me see. Two. Ready? Here we go. So group number one, Ariel, Fátima, and Carla. Group number two, Noé, Raquel, and Estela. Right? Ok? Ready? Here we go.
Gracias, mamacita. In the afternoon, she relaxes. In the park. La cuatro on Tuesday. He goes to school at night. Sorry, Carlita. Mm-hmm. Carlita. Goes. In relax, do you copy ES? ¿Le puso la ES a relax? Sí. No. Sí, relaxes. Mm-hmm. Okay, relaxes. Continúa. Sí. No los interrumpo ya. Sigan, sorry. Ok. On Tuesday, he goes. 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 En las cinco, Ariel. Las cinco sería... He does. He does not the laundry in the evening. He doesn't watch TV for a few hours. Sí. Vaya, Fátima, le toca la siete. Uh-huh. My brother. No, in... la siete. La siete, vamos. Sí, la siete. La siete. Es que aquí no alcanzo a ver. Ah, he has con a he has goes into a ver cómo se dice ahí. To nephew. Night. Sería he has. He has a cousin, two nephews, and one niece. ¿Sí? My brother really well. Okay. La nueve, does your nice my brother my brother in law fixes thing really well. Fixes, se le agrega ES. Uh-huh. Uh-huh. La nueve, does your nice brushes her teeth twice a day. Brushes. Mm-hmm. Jason doesn't study. Doesn't study after night. Doesn't. Ah, esa es la respuesta, creo que. Ahí igual. Do you in love? Live. Solo live, igual porque no es tercera persona. Ajá. Entonces sería, yes, I do. Yes, I do. Uh-huh. Do you
Do your in-law live near you? Yes, I do. Yes, I do. Mm-hmm. ¿La segunda qué dijo? La segunda sería... Do your aunt and uncle have any children? Have any children? Yes. No, I don't. I don't. No. I don't. No, I don't. No, no, I don't know. Porque sí. Dice que si tu tía y tu tío tienen niños. No, 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 they don't. They don't. No, they don't. Mm-hmm. Uh-huh. No, they don't. Uh-huh. No, they don't. No, they don't. La tres. Do you... Do... Okay, thank you. A ver, la segunda, la tercera. Uh-huh. Do you hate folk music? Uh-huh. Y la respuesta, no, I don't. I love it. Uh-huh. Uh-huh. La cuatro sería, does your sister-in-law listen to jazz? Porque como va el auxiliar al inicio, no agregaríamos nada en el verbo. Y la respuesta, yes, she does. La quinta va a ser, do your niece send you text messages? Yes, they do. Okay. La seis sería... Creo que sería, does your ex-wife call you? Calls. No. Ah, no, no, porque ella va a dar. Es cierto. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, así sería. Y la otra sería, bueno, el siguiente ejercicio ya sería, does your cousin have any children? Yes, she does. She has two kids, a girl and a boy. La otra es, do your in-laws live in Toronto? No, they don't. They live in Ottawa. La tres. Tres sería, do your parents work in Quito? Yes, they do. They work for the government. Okay. La cuatro. Does your fiancé like hip hop? No, he doesn't. He liked it at all.
He likes it at all. Ajá. De ahí sería, does her ex-husband see their kids? Yes, he does. He sees them a lot. La 6. Ahí como, ahí se le agrega la S. Sería... No. Ok. Sería acá. Do you call your nieces every day? No, I don't. They call me. Sí. Ya terminamos, ¿verdad? Sí, creo que era la última. Sí, esta sería. For the government. Uh-huh. Government. La número 4. Así se ve. Does your fiancé likes con ese like. No, he doesn't. Uh-huh. Uh-huh. He likes it at all. He likes, con ese, Fátima, he likes it at all. Uh-huh. Uh-huh. Cinco, con ese, ¿verdad? Sí, la 5. Does her husband see? Ese sí, no sé cómo se cambia, Irving. Ariel. Ese sí, no sé. Sería. No se le agrega solo la S. Sí. Sí, que sabe. Does her ex-husband sees their kids? Yes, he does. Fátima, yes, he does. Yes, he does, ¿verdad? Ajá. Pero aquí en la respuesta ya no se le agrega la S, creo, porque se convierte en una oración simple. Seguro. No, pero siempre tendría que llevar. Sí, siempre. Uh-huh. Sí, yo creo que sí. He sees them a lot. Bueno, la número 6. Do you call your nice every day? No, I don't. They call me. Okay, you ready? Yes, okay, good. Yes. Nos vamos a la sala principal, entonces ya lo llamo.
Okay, ready? Now let's start with group number one, please. Group number one. Read and I will make corrections, okay? Group number one. Sí, por qué. Vamos a ver el grupo número uno. Que fuera por la interpretación, hasta la interpretación. ¿Quién estaría? ¿Vos quién realmente? Que okay. Fuera por dos bajas a estudiar para el grupo más. Grupo número uno, please. ¿Algún chico del grupo número uno? Hoy no les dije quién era del uno y del dos. No. I'm sorry. Déjenme acordarme. Vamos a ver. El grupo de Carlita, grupo número dos. Y el grupo de Estela, Raquel, era el grupo número uno. Sí, así es la cosa, sí. Ok, Estela. Ariel creo, ¿verdad? Estela, Ariel y Raquel era el grupo número Ariel, Fátima y Carla era uno. Ajá, Ariel, Fátima y Carla era el grupo número dos, sí, ahora sí, ya me acordé, el grupo número dos. Ok, y los otros chicos, pues, por consecuencia, son el grupo uno, ¿verdad? Ok. Que sería Raquel, Noé y Veralí, ¿ok? Good. Raquel, Noé y Veralí, please. Number one, please. She comes home from work after 7. Okay. How do you spell comes? Noé, how do you spell comes? C-O-M-E. S. Good. Continue. He washes his hair every morning. Okay. Spell washes. W-A-S-H-E-S. Correct. Number three. In the afternoon, she relaxes in the park. Spell relaxes. R E L A X E S. Correct. Continue. On Tuesday, he goes to school at 9. Spell goes, please. G O E S. Continue. On Tuesday, he goes to school at 9. Number five. He doesn't do the laundry in the evening. Evening. Okay, do right. Evening. Evening. Excellent. That's it, right? Okay, continue, please. Number six. Okay. After dinner, she watches TV for a few hours. Very good. Spell watches. W-A-T-C-H-E-S. Continue, please. Number seven. He has 8 cousins, 2 nephews, and 1 niece. Good. Spell has? H-A-S. Number 8.
My brother-in-law fixes things really well. Spell fixes. F-I-X-E-S. Number 9. Does your niece brush her teeth twice a day? Twice a day, huh? Two times, twice, right? Uh-huh. Spell brush, please. B-R-U-S-H. Number 10. Jason doesn't study after 9 p.m. Good. Study is S-T-U-D-Y, right? Because of the auxiliary. Excellent. Very good. Excellent. Now, let's practice pronunciation. Let me see. Come on. Sorry, I don't see it. No lo alcanzo a ver. La primera. She comes home, right? Help me, please. She comes home. No alcanzo. From, From work. After, right? Okay, good. Ya. Yes. Es que solo la puntita le veo porque el cuadro de compartir no me deja ver. Okay, now, please, repeat after me. She comes home from work after 7. She comes. 2. He washes his hair every morning. 3. In the afternoon, she relaxes in the park. 4. On Tuesday, he goes to school at 9. He doesn't do the laundry in the evening. After dinner, she watches TV for a few hours. He has 8 cousins, 2 nephews, and 1 niece. My brother-in-law fixes things really well. Does your niece brush her teeth twice a day? Jason doesn't study after 9 p.m. Okay, group number 2, please. Do your in-law live near you? Yes, they do. Okay. In-laws means los parientes políticos, right? Mm-hmm. Live and yes, they do. Excellent, Carlita. Now, number 2. Do your aunt and uncle have any children? No, they don't. Correct. Number 3. Do you? That's correct. Do you? That's cool. Ajá, do you y la otra palabra? Ah, hate. Odiar. Fall music? Fuck music. No, fa. Music.
No es fab, no es mala palabra, es pop, folk music. Folk music. La L es muda, se dice como folk. Folk music. Folk. Folk music. Sí, cuidado con esa palabra, ¿verdad, Pati? Folk. No voy a decir la, no voy a decir la A porque entonces... No, folk. No. No, no, I don't. No, I don't. No, I don't. I love it. I love it, right? Música folclórica, right? En este caso sería la ranchera o u otro tipo de música. Okay, now, number four, please. Does your sister-in-law listen to jazz? Mm-hmm. Yes, yes, she does. She does. Excellent. Number five. Uh-huh, number five. Does you? Tus sobrinas, mm-hmm. tus sobrinas, nieces, right? Uh-huh. Do your nieces. Nieces. Send you text mensajes, ¿cómo se dice? Messages. Message. Sí, cuesta palabra. Ah. Cuesta, ajá. Message. Sí, vaya por la respuesta. Yes, yes, they do. Yes, they. They do. They do. They do. They do. They do. Yes, they do. Excelente. Very good. No se preocupe, Fátima. Ahí estamos aprendiendo. Ok, number six. Ah, también la pronunciación. Ya la vamos a practicar, pero usted cuando. Cuando practiquemos, apague su micrófono y ahí grita, si es posible, ¿verdad? Repitiendo. Okay, okay. Okay, number six. Does your ex-wife call you? No, she's doesn't. No, uh-huh. Menos mal, ¿verdad? Que no me llama. Porque... Okay, please, repeat after me. Fátima, ready? Okay, apaguemos todo el micrófono. Ready? Here we go. Do your in-laws live near you? Yes, they do. Does your aunt and uncle have any children? No, they don't. Do you hate folk music? No, I don't. I love it. Does your sister-in-law listen to jazz? Yes, she does. Do your nieces send you text messages? Yes, they do. Does your ex-wife call you? No, she doesn't. Dios me libre, con Dios me guarde, right? Okay. Now, the last one, please. Group number one. Group number two. Group number three. Sorry, excuse me. Estoy pensando que hay más grupos. Group number one, el grupo número uno me va a hacer la uno, la tres y la cinco, right? Y el grupo número dos me va a hacer la dos, la cuatro y la seis, okay? Group number one, please. Does your cousin have any children? Yes, she does. She has two kids, a girl and a boy. Good. Number two, group number two. Carlita and company, right? Do your in-law live in Toronto? No, they don't. They live in Ottawa. Ottawa. Toronto is a big city in Canada, and Ottawa is the capital, right? Number three, please. Okay. Group number one, group three.
Do your parents work in Quito? Yes, they do. They work for the government. For? Number four, please. Ahora, do your fiance like it hot? No, he doesn't. He likes it, it's at all. Mm, no, in this case it's negative, right? He doesn't like it at all. No le gusta para nada. Ah, okay. Ah, okay. He doesn't like it at all. He doesn't like it at all. He doesn't like it at all. Okay. He doesn't like it at all. No le gusta para nada, right? Okay, number five. Number five, please. Group number one. Okay. Does her ex husband. Husband see their kids? Yes, he does. He sees them a lot. Okay, and group number two, right? Estoy pensando. Hoy me habló Duwin, que dice que se han quedado trabajando con Tatiana y Walter, creo, ¿verdad? Ellos trabajan juntos, así que los han dejado trabajando viernes, pobrecitos. Ok, continuo, Carlita. Number six. Do you call your niece every day? Nieces. No. Ay, perdón. Do you call your nieces every day? No, I don't. They call me. Okay, good. Now repeat after me, please. Letter number one. Repeat, please. Do your cousin have any children? Yes, she does. She has two kids, a girl and a boy. Number two, do your in-laws live in Toronto? No, they don't. They live in Ottawa. Do your parents work in Quito? Yes, they do. They work for the company. Sorry, for the government. Does your fiancé like hip-hop? No, he doesn't. He doesn't like it at all. He doesn't like it at all. Does her ex-husband see their kids? Yes, he does. He sees them a lot. Do you call your nieces every day? No, I don't. They call me. Ok, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Ok, ya. Yeah. Qué rápido pasó el tiempo. Ok, so I need you practice. Let's practice, vamos a practicar. Ok, please. Conversation one, Estela and Carla, please. Estela, your A, Carla, your B. Ready? One, two, three. Does your cousin have any children? The microphone, Carlita. The microphone. Sorry. Okay. Yes, she does. She has two kids, a girl and a boy. Good. Raquel with Noé. Number two. Raquel A, Noé B. Okay. Does your in-law live in Toronto? Live? Live
in Toronto? No, they don't. They live in Ottawa. Good. Now, Fatima and Ariel. Fatima, you're A and number three, right? And Ariel, you're letter B. Do your parents work in Quito? Quizás Ariel no nos escucha en la moto, ¿verdad? Entonces, disculpe, disculpe. No, no hay problema, no hay problema. ¿Todo ¿cuál bien? Es? ¿Cuál es? No hay problema, lo hago. No, Ariel, sí, no hay problema, sí, sí. No, dele, dele, dele. Ah, ok, good. Number three, ¿cuál es? La número tres, number three. Ok, ok, ok. Fátima, repeat. Do your parents work in Quito? Yes, they do. They work for. Okay, excellent, very good. For the government. Okay, llegó retrasado el mensaje, pero al fin llegó, ¿verdad? Okay, now Carla and Raquel again, please. Number four, Carla A, Raquel B. Does your fiance like hip hop? No. He doesn't. He doesn't like it at all. He doesn't like it a lot. All. He doesn't like it at all. He doesn't like it at all. Good. Number five, please. Noé. Noah. In English, you say Noah, right? Noah, you're A, and Fatima, you're B. Okay. Does her ex-husband see their kids? Yes, he does. He sees their kids. He sees them a lot. He sees them a lot. Good. And number six, right? Ariel and Verali, please. Ariel, your letter A, and Verali, letter B. Hello. Do you call your niece every day? Nieces. Do you call your nieces every day? No, I don't. They call me. Excellent, very good. Ok, hoy sí nos ha costado un poquito, ¿verdad? Pero creo que ya dominamos lo que es el afirmativo, negativo y preguntas con el presente simple, ¿verdad? Este tema es bien básico. It's very basic. It's a topic very basic, right? Vamos a ir al libro entonces. Y vamos a ver. Ok. Sorry. Ah, sí, aquí estamos, yes. Okay, we're going to see page number 27, right? Good. So listen, ask different partners what each occupation does at the workplace, right? Here we're going to work with this occupation. Vamos a tratar de adivinar qué es lo que hace cada uno. Decir. ¿Qué actividades hacen estas personas en el trabajo, right? Okay, good. No, no es ustedes, no. Lo que hacen ustedes no es, ¿qué hace un ingeniero de software? ¿Qué hace un especialista en recursos humanos? Human Resource Specialist. ¿Qué hace un financista? Analista financiero. Very good. Ya me estaba trabando, Fátima, mire. Analista financiero, yes. Ya lo vio usted antes, ¿verdad?
Excelente. ¿Un agente de seguros? ¿Un tenedor de libros? Bookkeeper. Ajá. Y un jefe de mercadeo digital. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Good. Now, y vamos a hacer esta pregunta. Miren, what does a software engineer do? Vamos a copiarla aquí para que. Software engineer do. Okay, aquí estamos, ¿ves? What does a software engineer do? ¿Qué es lo que hace un ingeniero financiero, right? What does a software engineer do, right? Okay. Permítame un segundo. Okay. Perdón, se me fue todo ahí. Ahí estamos nuevamente. Sorry. Okay, good. So, let's start with Noé. You make the question and Raquel, you make the answer, right? Lo que a usted se le ocurra, Raquel, ¿qué es lo que puede hacer un ingeniero de software en computaciones, verdad? Y aquí en el nombre se supone que vamos a poner Raquel, porque es la que nos contesta, ¿verdad? Pero no estamos preguntando de Raquel, estamos preguntando de un software engineer, ¿verdad? Esa es la idea. Ok, come on, Noé, make the question. What does software engineer do? What does a software engineer do? Mm-hmm. Vamos a ver, Raquel, que tiene la parte más difícil. Puede decir he o she, lo que usted quiera, he o she. She does. Es con el que ando trabajando. Program computer. She does program computer. Como no me van a ayudar el pastor, pero no voy a dejar de hacer esto. She does. Repeat, please, Raquel. Es que por estar escuchando a Ariel. She does program computer. Ok, very good. I'm sorry, perdón, estaba ahí de metiche escuchando lo que decía Ariel. Ok, now, let me see. Raquel, you make the question to Fátima, right? Vamos a ver, ¿qué es lo que cree Fátima que hace un human resource specialist, un especialista de recursos humanos, ¿verdad? Ok, Raquel, make the question. Y aquí vamos a poner el nombre de Fátima, porque ella nos va a contestar, ¿verdad? Fátima. Now, please. What does a human resource specialist do? She does checking paper. She checks paper. Check paper. Lo vamos a poner acá para que quede clarito. Perdón. Lo dijo muy bien. Estamos bien. Solo que me agregó un verbo de más, ¿verdad? Ah, ok. Ajá. Checks papers. Acá no es necesario poner she does, check. Ah, solo el verbo solo check. She checks papers. Así. Check okay? Paper. Good. Excellent. Yes. Excelentoso. Very good. Now let's continue with the next one, right? Now we have Raquel and Fátima, right? Now, let me see. Okay, Carla, you may... Questions to Noé. So, in number three, en la número tres vamos a poner a Noé. Por los que tienen impreso el libro, ¿verdad? Aquí es de poner Noé. Yes, estamos en la página de 27. And here you copy the name, right?
Okay. Okay. What does financial analyst do? He makes a financial report. Excellent. Now, please. Raquel ya nos participó. Vamos a ver. Estela, Ariel, ¿cómo estamos ahí? Ariel, hello. Ariel. Aquí estamos. ¿Está manejando, Ariel? No, ya no, ahorita acabo de llegar. Ah, vaya. ¿Cree que puede contestar ahorita, Ariel? ¿O lo esperamos? Dígame, dígame. Ok, good. No, dígame, dígame. Ok, Raquel. No, Estela, sorry, Estela. You make the insurance agent. Ariel le va a hacer una pregunta sobre un agente de seguros. ¿Qué es lo que hace, verdad? Ok, ok. Si quiere, le voy a dar la pista. Sales, vende, right? Sales. Ok. Okay. Vaya, vamos a ver. Ok. What does insurance agent do? What does an insurance agent do? He does calls. Okay. He sells. He sells. Aquí está la palabra, mire. He sells insurance. He sells insurance. Vende seguro, right? Okay. Sells insurance. Thank you. Okay, bookkeeper, right? Tenedor de libros. En español no sé qué hace un tenedor de libros. El tenedor de libros era antes como el contador. Entonces digamos contador mejor, ¿verdad? Porque mi abuelo era tenedor de libros. Yo, Carla, me imagino yo un señor así con un montón de libros en la mano. No, eran los contadores, así les llamaban. Ah, muy bien, sorry, thank you. Es algo nuevo para mí porque en inglés tampoco lo sabía yo, tenedor de libros. Ok, accountant, vamos a sustituirlo por accountant. Ok, vamos a reengancharnos. Estela, please. Pregúntame a Carlita, ya que ella tiene conocimiento ahí. What does an accountant do? An accountant. What does an accountant do? He sees the accounting. In a company. Good. La contaduría, right? Accounting in a company. Very good. Now, Noé, to Raquel. Digital marketing manager. Ooh. What does a digital marketing manager do? She sees. I don't know. Es que es como jefe de mercadeo digital, ¿no? Vaya, se la pongo así, ¿verdad? El jefe, bueno, que es muy alto, el de Facebook, ¿verdad? Fisher podría ser como el community manager. Sí, no, bueno, no sé qué es community manager, pero el que maneja las redes sociales. Sí, pero el jefe de la publicidad de Facebook, imagino que no debe ser... una persona, debe ser miles de personas las que trabajan en el mercado digital, ¿verdad? Digamos de una tienda, ¿verdad? O un promotor digital, alguien que hace publicidad en Facebook, digamos, ¿verdad? Entonces sí. Aquí sería he makes digital marketing. She makes digital marketing. Okay. She makes digital marketing. Good. Thank you very much. Now,
Let's go to the next one, right? This is for Noé. Este está súper fácil. Se lo vamos a dejar a Noé solito para él este ejercicio, right? The days of the week, in order. Thank you, teacher. You're good. Monday. Monday. Yes. Tuesday. Uh-huh. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. And Sunday. Good. Ahí le están ayudando, Noé. Ya vio la vocecita que se oye en, yes, de Fátima, ¿verdad? Una mi sobrinita, ¿eh? Ah, qué bonito. Mire, ya después... Como ya estudié en un colegio bilingüe, bien sabe. Excellent. She knows. She knows, right? Congratulations. Sí. Ahí pongas a practicar con ella, Fátima. Thank you. Yes, yes. Pues sí. Hasta ella me ha prestado un libro, tía, con mi libro puede aprender. Ay, qué linda. ¿Y qué edad tiene? 7 años. Ah, sí, sí, sí. Esa sí, está chiquita. La mía tiene... Pero bien entendió, mira, y se vino ahí a repetir. La mía tiene 8, mi hija. De verdad, pues un añito le lleva a mi sobrinita. Ay, sí, sí. Sí. Mi okay. hija igual estudia inglés. Excelente. Por eso que tienen a la mamá estudiando, ¿verdad? Okay, pero look. La mamá salió algo. No, come on. Sí. A todos nos cuesta, Fátima. Cuesta, sí, más que yo primera vez. Bueno, pero ya algo se le va a quedar, eso seguro. Pues sí, algo es algo. Va. Sí es. Y si se ponen las pilas, pues, ¿verdad? Vamos a salir con 10. Sí, sí. En este curso. Así es. Ok, look. Sí. The days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ok, everybody, repeat, please. 1, 2, 3. Monday, Tuesday. Bueno, entonces vamos a ir uno por uno para que no les cueste. Yes. Repeat after me. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. ¿Cómo es? Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Okie dokie. Let's continue. Vamos a pasar lista antes de que se nos olvide, ¿sí? Let me see. Doing. Estela. Verali. No puedo, present. Fátima. Present. Irving. Ya no se pudo conectar. Me comuniqué con Irving y dice que no puede conectarse otra vez. Ok, Ariel. Hola. Present, present. Present, present. Josué. No, ¿verdad? Carla, Verónica. Present. María. Noé. Present. Raquel. Present. Raúl tampoco se pudo conectar ya. Ok, good. Hoy sí estamos bien bajitos de asistencia, ¿verdad? Pero los poquitos que estamos súper bien. Ok, come on. ¿Cuántos somos, teacher? 20. Fíjense no. que no, somos 19 en total, pero algunos alumnos nunca se conectaron. No sé qué habrá. Sí. Sí, sí. En total somos 15 aproximadamente, ¿verdad? Los que hemos estado aquí. Sí, sí, sí. Pero bien, ¿verdad? ¿Y hay algún número mínimo de alumnos para...? Dice que no sé, Carlita, pero no se preocupe, que vamos a terminar el curso juntito, ¿verdad? Ahí. Sí, no, mire, es que la verdad es que todo, o sea, por lo menos los que estamos ahorita sí hagamos el esfuerzo, pues porque sí. Yo he estado en cursos que los terminan cerrando porque la gente empieza a migrar,
Entonces los cursos se van haciendo más chiquitos, entonces ya después pues ya no, los terminan cerrando y uno no termina de avanzar, ve al final. Sí, no, pero no se preocupe, aquí estamos, hay muchos grupos, ¿verdad? Lo que pasa es que también no los vamos a saturar con un montón de alumnos, ¿verdad? Sí, claro. No me van a poner 40 alumnos, sino que con este grupo estamos trabajando súper bien, no se preocupe, ahí estamos bien. Okay. Okay. Let's continue, right? Next exercise, page 28, right? So, my daily routine, my partner's daily routines. Estamos poco tiempo, ¿verdad? Va, entonces, si quieren, hagamos una cosa. Les voy a dejar de tarea esto, ¿verdad? Ya saben qué hicieron, qué hacen todos sus compañeros. Repito, ¿verdad? Vamos a repetir las ocupaciones, si quieren. ¿Verdad? Y aquí vamos a poner lo que mi compañero hace, ¿sí? Lo que mi compañero hace, ¿sí? Ok, Raquel, please, what do you do? Raquel, what do you do? ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? I make a contract. She makes contracts. Aquí podemos poner, ¿ver? Raquel makes contracts, ¿sí? Fátima me dijo que era maestra. Tesorera. Tesorera, ¿verdad? She handles, ¿sí? como la mano, ¿verdad? Handle. She handles money. Maneja dinero, ¿verdad? So, ¿sí? Fátima handles money, handles. Vayan copiando la idea, aunque sea, ¿verdad? Y después lo terminan ustedes solitos, porque ya no nos queda tiempo. Ariel, what is your occupation, Ariel? Mensajería, ¿verdad? Mensajería. No. I am supervisor. Supervisor, excellent, supervisor. Entonces, Ariel, supervise people. Supervises people. Ariel supervises people, right? And Noé is an accountant, right? Noé es un contador. So, tell me one occupation for you, Noé. I make checks. Okay. So, Noé makes checks. Noé makes checks. Carla? Administration. Okay, so Carla administrates a business. Mm-hmm. Business administration. O company. Pongamos una compañía. Company administration, yeah. Mm-hmm. Carla administrates a company, right? Okay, ¿quién me faltó? Verali. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, papá? Verali, please. I check payroll. Verali checks payroll. Pay de pagar, pay. Y roll, R-O-L-L, roll, payroll. Teacher, ¿cómo se dice declaraciones de impuestos? Tax statement. Tax statement, así creo que se dice, déjeme ver. O afirat, creo que se dice. Déjeme ver. Déjeme buscarlo en San Google. Porque es una palabra técnica, pero yo lo diría como declaración de impuesto, como taxes statement. Ok. Give me a second. Ajá, tax declaration, es tax declaration, declaración de impuestos, right? Okay, good. Now let's go to the platform, entonces nos vamos a la plataforma. Antes que se nos termine la clase. Okay, give me a second, we are here. Por acá está. Okay.
daily routines. Okay, exercise 10, right? Aquí estamos con ejercicio 10. Let's do it, let's do it. Okay, good, look. Instructions. Read and decide the proper way of a simple present form, right? I go to work. I goes to work. I am to work. Okay, number one, let me tell you that we talk about action verb, right? El verbo to be no es the action. No. It's passive, right? And then remember that we add ES or S to the third person singular. Agregamos la S o la ES cuando el sujeto es tercera persona singular. Y aquí estamos ante una primera persona, ¿verdad? Entonces, por ahí va la respuesta. Ok, number two. I usually driving. ING. And I usually drive to work. ¿Sí? Acordémonos de sujeto, adverbio y verbo. Usualmente, I usually, y ahí ponen una de las respuestas, ¿verdad? Esto es el presente simple. Primera persona, I, right? Ok, number three. I always check my emails. O I am, check my emails. Aquí como que le han puesto una palabra de más. No les voy a decir cuál es. Ustedes vean cuál es, ¿verdad? Y no es la respuesta correcta. Pero en una está el sujeto, el adverbio y el verbo. Solo en una de esas tres, ¿verdad? Y ustedes van a decir cuál es. ¿Sí? Ok, number four. But I don't always... Reply o replies. Nuevamente el sujeto es I, entonces aquí vamos a buscar el verbo apropiado. Ustedes ya lo, segurísimo que ya lo pueden hacer, ¿verdad? Es más, yo sé que si le pregunto a Fátima, ya me va a dar inmediatamente la respuesta. ¿Verdad, Fátima? Sí. Sí, vaya, ya la puede, ¿verdad? Pero no me le dé bueno, hoy no está Irving. Ajá. No, me da risa que cuando usted dio la respuesta aquel día, rápido, prestando atención. No, Irving es buenísimo también. Ok, now, sí. Number five. No, todos son buenos. Todos son buenos, incluyéndolo usted, Fátima. No, pero yo estoy aprendiendo ahorita. Todos estamos aprendiendo, Fátima, todos. Sí. Ok, I have lunch, I has lunch, o I am lunch. Esta me da risa, yo soy el almuerzo. Como que le estuviera hablando a un tigre, ¿va? I am the lunch. Ok. Sí. Good. So, ahí deciden ustedes cuál es la respuesta correcta. Ahora, ¿vamos al examen? ¿Vamos a chequear el examen? ¿Cuánto nos queda de tiempo? Híjole, yo prometí bastante tiempo para esta actividad. No, solo 5 minutos. Ok. 5 minutes. Now, midterm exam, right? 4 sections. Let's start with the section number one. Section number one, pay attention. It says, instructions. Read carefully and choose the best answer. Esto me lo tiene que terminar ahora, ¿verdad, Fátima? Sí, antes de las 12. Sí, pero no voy a pasar de las 12. No me voy a desvelar mucho. No. Está fácil. Ya lo voy a decir. Sí, está fácil. Sí. Michelle R.A. Bueno, aquí para comenzar deben usar la forma correcta del verbo to be, ¿verdad? ¿En cuanto a Michelle? Creo que ya lo aprendimos. Michelle are, Michelle is o Michelle is. Vale, ahí está la respuesta correcta. He is not, he am not o he isn't. Con el apóstrofe al final, ¿verdad? No en medio, sino que al final. Vale, ahí ustedes decían cuál es el correcto. Esta es la primera lección que vimos. I am a, I am an, o I are an. Dijimos que cuando el nombre comienza con una vocal,
vamos a agregarle an, ¿sí? Y si el nombre comienza con una consonante, vamos a agregarle a, ¿sí? Entonces ahí vean ustedes, ahí prácticamente le estoy dando la respuesta, ¿sí? Ok, number four. Are we friends? ¿Somos nosotros amigos? No, you are not. No, we are not. O no, they are not. ¿Cuál sería? Ok, now. Are your bosses here? ¿Están sus jefes aquí? Yes, we are. Yes, you are. O yes, they are. Good. Any question? ¿Alguna pregunta de esta sección? Any question? No, okay, good. Section two. Aquí el alfabeto, ¿verdad? Cada vez que me acuerdo me da una gran pena. Okay. What letter come before Q, right? Que primera vez que me pasa es con el alfabeto, ¿verdad? Pero es un error de dedo, sorry. Okay. What letter come before Q? ¿Cuál es la que viene antes de la Q? Entonces ustedes solo repasen mentalmente A, B, C, D, ¿ok? Good. How many letters are in the English alphabet? Si ven el video, pongan la imagen que les puse. No, no cuando yo la escribí, ¿verdad? Porque ahí aparece uno menos. Entonces ustedes pongan el del que aparece la imagen, ¿verdad? No el que yo escribí, sino que la imagen. Y ahí van a ver el número de letras, ¿sí? Which are the vowels? ¿Cuál de estas son las vocales? Este es sencillo, ¿verdad? Now, our teacher is from Canada. It says, usando el posesivo, si, vean si está correcto o no. Nuestro profesor, our teacher, is from Canada. ¿Sí? Y aquí, their class is at night. La clase de ellos es en la noche. ¿Estará correcto esto o incorrecto? Ok. Ahora vamos a la sección 3. Any question? Any question? ¿Alguna pregunta a la sección 2? Ok, section 3. ¿Y menos en la luna? Now, my boss are, no, aquí hay un error, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el error? Ese error me lo van a corregir con una de estas dos, de estas tres, perdón. My boss is, my boss mine, o my boss ares. Recuerden que my boss es singular, ¿verdad? Singular, ¿ok? Two. Nadia and Rita is the new teacher. Ah, por aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Si Nadia and Rita son dos personas, ¿verdad? Entonces sería Nadia and Rita am, Nadia and Rita are, o Nadia and Rita teacher. Como que digan, Nadia and Rita mango. Ok, good. Creo que esta está fácil. Perdón que lo diga, ¿verdad? Yo sé que es... Pero si ya no aprendimos el verbo to be... I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are. Ahí no vamos a tener ningún problema, ¿verdad? We am secretaries. We am secretaries. Ok, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Sí? Vale. Y aquí tenemos dos oraciones en presente simple. ¿Sí? ¿Está en negativo o está en positivo, no es? ¿Positivo o negativo? ¿Qué cree usted? En negativo. Negativo, correct, right? Entonces tenemos, la estructura es sujeto, subject, auxiliary, auxiliar, verbo, and complement. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Ese es el orden, ¿sí? Ok. Don't computers we use. Esto está en negativo también, entonces vamos a usar el sujeto, the subject, the auxiliary, the verb, el verbo, y luego el complemento, ¿sí?
Okay. Questions? Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a la última, ¿sí? Part four, right? Do you like music? Yes, I do. Uy, perdón, esto está contestado. Permítame, vamos a borrar aquí. Bueno, no sé cómo borrar. Vamos a contestar otra, ¿verdad? Cualquier otra. Permítame, porque no quiero dar copia. Menos mal que no está Irving. No, broma. Me va a escuchar Irving, ¿verdad? En la grabación me va a escuchar. Ok. Aquí puse yo uno, pero es para eliminar la respuesta, ¿sí? No necesariamente es de la respuesta. Yo solo lo puse ahí para que no sé cómo eliminar lo que escribí. Déjenme ver. No sé cómo eliminarlo. Bueno. Lo importante es que es uno de estos dos, ¿verdad? Ok, do you like music? Yes, I do. O yes, I does. Oh, demasiado fácil esto, ¿verdad? Does Sarah know English? No, she doesn't. O no, she does. Este sí está, nos ponen que pensar un poquito, ¿verdad? No, she doesn't. No, she does. ¿Cuál sería el correcto? Do you and Wendy play the guitar? Yes, we do. Yes, they do. You and Wendell son dos, miren. Son dos personas. Usted y una persona más. ¿Sí? Entonces aquí vean cuál es el correcto. Si este o este. Does she brush her teeth before doing going to bed? Yes, she does. O yes, does she? O yes, she do. Yes, she do. Do you take the bus at 7? Yes, they do. Cuando dice you, está hablando de tú, ¿verdad? Vos, usted. Sería yes, they do, yes, we do, o yes, we. Ah, bueno, entonces en este caso es plural. Se refiere a ustedes, do you. Porque you como singular es tú, y como plural es ustedes, ¿verdad? Any question? ¿Hay alguna pregunta de esta sección? No. No, ok, good. No. Le deseo mucha suerte, Fátima. La mayoría ya lo terminó. But good luck. Ya lo voy a hacer. Good luck to you. Any question? No, ok. Vamos a pasar la lista rápido. Estela. Present. Fátima. Present. Fátima. Present. Present. Ariel. Ariel, ya se desconectó Ariel, ¿verdad? Carla. Present. Noé. Present. Raquel. Present. Ok. Me siento triste que varios no se conectaron, ¿verdad? Ya me hace falta verlos. Gracias. Yes. Solo quiero recordarles que el 10 de febrero es la fecha límite de enviar documentos, especialmente Carlita, creo que está en recursos humanos, ¿verdad? Bueno, perdón. Hasta el 10 tienen para mandar los documentos. Ahí contacten con recursos humanos, ¿verdad? Para que ellos le envíen su... Okay. Y si ustedes están en recursos humanos, usted mismo mándese el documento, ¿verdad? Ok, thank you very much. Have a good night. Yo solo le digo que me firmen y yo lo mando. Oh. Document, please. Ok, Fátima. Sí. Have a good night. Everybody, goodbye. See you on Monday. Feliz fin de semana. Have a nice weekend. Yes, bye-bye.